Muy buenos días. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro INA Campeche les dan la más cordial bienvenida al conversatorio que hemos titulado Estudios multidisciplinarios sobre un torso de estuco procedente del sitio de Ceibarico en la región de Río Bec, en Campeche, en donde nuestros especialistas van a hablarnos un poco acerca del proceso de recuperación, de conservación y de interpretación de una extraordinaria pieza de estuco que fue recuperada en este sitio poco conocido todavía, que seguramente formó parte del de sitio de Riobec, está muy cerca de él. Tenemos hoy eh, tres invitados muy especiales eh, a los que les damos la bienvenida. Vamos a principiar con el doctor Dominique Michelet, eh, quien tiene una muy larga trayectoria de investigación en muchos lugares de Mesoamérica y muy particularmente... En Campeche, él es director de investigación honorario en el CNRS de Francia, es miembro asociado del Laboratorio Arqueología de América, eh, miembro titular de la Academia de Inscripción y Bellas Artes de Francia desde el 16 de octubre de 2020, es miembro corresponsal extranjero de la Academia Mexicana de la Historia desde el 1 de diciembre de 2020. Él ha dirigido y codirigido una gran cantidad de proyectos en Campeche, entre ellos el proyecto Schulok entre 1986 y 91, Schalunquin entre 1992 y 94, 2001 y 2007, Balamku entre 1996 y 2001 y Riobec 1 entre 2002 y 2010, todos ellos en Campeche, así como varios otros programas de investigación en el centro y el occidente de Mesoamérica y en la frontera noreste también de la misma área. El doctor Michelet es ex profesor asistente de la Universidad de París II, ex profesor invitado en la Universidad de Montreal y en la Universidad de San Carlos en Guatemala, en la cátedra Juan Pedro Laporte. Fue director del CEMCA entre 1983 y 87. Y tiene muchísimas publicaciones, ha sido editor de catálogos de exposiciones, por ejemplo, de Teotihuacán, Ciudad de Dioses, Mayas, Revelación de un Tiempo Sin Fin, eh, los Olmecas y las culturas del Golfo, y pues tiene muchas eh, publicaciones científicas, entre ellas eh, algunas publicaciones en conjunto con Pierre Beclan, por ejemplo, una organización dualista en Eschkalumkin antes del inicio del PUC, también con sus colegas franceses, con Philippe Nondedeo y Patois, eh, la estructura 5N2 de Río Bec. Eh, y muchas eh, publicaciones más sobre la región de Río Bec y otras regiones. Así que de verdad estamos muy contentos que haya aceptado nuestra invitación y le damos la bienvenida al doctor Dominique Michelet, a quien le, le damos la palabra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Este, voy a compartir pantalla para que vean. ¿Sí se ve? No, todavía no. No, no se ve. Todavía no. Entonces voy a regresar atrás. A ver, a ver, a ver. Si ¿Sí puedo o no puedo. Abajo donde dice compartir pantalla, doctor. Sí, 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 sí. Ahora me imagino que, perdón, pero ya para mí debería verla. ¿Sí la ven? Sí. Muchas gracias. Perdón por la tardanza. Bueno, estamos entonces este, abordando el problema de este torso que ven en la pantalla, que fue eh, recogido en el sitio de Ceibarrico, en la zona de Riovec, en el sur de eh, Campeche. Eh, vamos a, a dividir el, la presentación en tres partes, y a mí me toca eh, empezar con eh, un, un intento para colocar esta escultura en sus diferentes contextos, un contexto general, cuál fue el proyecto que puso esta uh, pieza a descubierto en términos muy generales, en qué contexto uh, figura esta pieza uh, dentro de la problemática general de la zona de Riobeck y finalmente cuál es el contexto arqueológico muy preciso en que apareció. Eh, iniciaremos entonces por el contexto general del descubrimiento. Este contexto es el proyecto Riobeck 1 que duró de 2002 a 2009 en esta zona del sur de la entidad. Eh, esta parte del, de, la, de la península había atraído a exploradores eh, desde finales del siglo XIX y el primero en pasar por riobeck y reportarlo fue un alemán Karl Sapper. Pero luego después vino eh, un francés, un explorador francés, Maurice de Perigny, quien eh, descubrió muchas cosas en, en, en riobeck mismo y en particular esta gran estructura que fotografió a principios del siglo XX y publicó en una revista muy famosa en la época, en, mil, eh, en 1909. Eh, eh, se trata del eh, edificio A de Riovec mismo. Luego después, y poco tiempo en realidad, después de, eh, de Perigny, vino un investigador joven norteamericano Raymond Merwin, que hizo su tesis de doctorado sobre precisamente Fiobeck y algunos de los grupos de estructuras que se encuentran en la zona. Eh, posteriormente, eh, Eric Thompson, el famoso Eric Thompson, el gran especialista de los mayas de la primera parte del siglo XX, fue el primero en escribir cosas sobre la existencia de un estilo arquitectónico y decorativo muy típico de la zona y fue el primero en decir que se podía hablar realmente de un estilo arquitectónico y decorativo propio de la zona uh, de Bec. Luego, después, vinieron algunos norteamericanos de la Carnegie Institution of Washington que uh, reportan también Bec, uh, hacen un plano general, un mapa. De, al, de la zona y colocan en este mapa diferentes eh, grupos, describen esos grupos, los fotografian, hacen eh, planos de cada uno de ellos. Eh, posteriormente se, per, se pierde un poco oh, la, la noción de Riobek y fue hasta el año 1973 que eh, Andy Suffert, que era una dibujante trabajando en México con el INAH, Volvió a encontrar el famoso grupo B de Río B, que es el más famoso de todos, pero que había sido perdido durante decenios de años antes. Y posteriormente, que antes de los años 2000, varios colegas de Lina intervinieron en el sitio, como Ricardo Bueno, Ramón Carrasco, Antonio Benavides y otros. En fin, en 2002 ya eh, teníamos una idea de lo que era Riobec, pero eh, faltaba precisar muchas cosas. Y eh, había que tratar de entender en particular dos particularidades locales. Primero, por supuesto, el estilo particular, pero eh, el estilo no es arquitectónico, no es lo único. También atrás de este estilo hay una forma de ocupar el espacio, lo que llamamos el patrón de asentamiento, que es muy diferente en Bec de otras zonas del mundo maya. O sea que aparentemente no hay un centro central, un centro rector, eh, que pudiera este, dirigir toda la zona, salvo por supuesto Becán, pero Becán queda muy lejos, eh, sino que hay muchos grupos monumentales cercanos entre sí, entre, tienen distancia de 200 metros hasta apenas un kilómetro, o sea, son muchos centros, eh, grupos monumentales, separados pero cercanos. Y eso, la primera pregunta que la podemos hacer es, ¿corresponde o no a una organización sociopolítica especial, ya que es muy diferente de lo que se encuentra en otras partes? Segundo eh, tema que teníamos que investigar era, pero de eso no voy a hablar, eh, los aspectos económicos de la sociedad local, cómo se mantuvo esta sociedad localmente. Regresamos entonces a, a lo que eh, se hizo en esta zona. Y trabajamos fundamentalmente a dos niveles, a dos escalas diferentes. Primero, una especie de cuadro de 10 por 10 kilómetros de lado, o sea, 100 kilómetros cuadrados, donde tratamos de localizar un máximo de cosas. No eramos los primeros, había, sido, había habido este, investigaciones anteriores, pero de todos modos sí pudimos mejorar el conocimiento general de la zona. Y segundo, en una zona central, de 159 hectáreas, nos pusimos a investigar más a fondo eh, algunos de los grupos conocidos antes de nosotros. En este mapa pueden ver este, puntos negros y, y, y triángulos rojos, y los triángulos rojos son los nuevos grupos que pudimos agregar al corpus que se conocía. En realidad, eh, al final de estos trabajos de 2009, que terminaron en 2009, conocíamos a 73 grupos monumentales en la zona y 50 de ellos eran nuevos. Y en este eh, ámbito general, Seiba Rico, que aparece aquí en el círculo, se encuentra en el límite este hacia la esquina noreste. Bien, eh, vamos a hablar ahora del contexto sociopolítico, ya que esta pieza, eh, plantea problemas para su interpretación. ¿Cómo la podemos entender? ¿Qué el, ¿Cuál fue su sentido? En realidad, eh, la organización del patrón de asentamiento sin centro claro que pudiera dirigir toda la zona y con multiplicidad de centros monumentales siempre, nos plantea el problema de saber... ¿Hubo o no un poder fuerte que dominó la región o no? Eso es la primera pregunta que nos interesa aquí. Eh, a este eh, respecto, hubo una cantidad de. Eh, preguntas de investigaciones y de publicaciones y la más reciente sobre el punto preciso, eso, la organización sociopolítica, es un número especial de eh, la revista española de antropología americana que se publicó en 2019 en homenaje a la memoria de Alfonso la Cadena García Gallo, que era nuestro epigrafista y que trabajó con nosotros durante años. Y eh, la, la pregunta de este artículo, que se llama Uno en Tres, el glifo emblema de Riovec, es ¿Hubo o no realmente un poder de tipo real en Riovec o no? Eh, es un tema debatido eh, y que... Eh, Atañe a varios de los grupos, no todos los grupos monumentales, 73 son iguales, pero hay algunos que sí tienen elementos llamativos al respecto de la organización sociopolítica. Es primero el grupo 2, en orden de descubrimiento, luego el grupo 5, luego el grupo de cartoon civil, que son, son, son los tres que son los mejores candidatos para ser núcleos donde un poder real podría haber existido y finalmente veremos rápidamente también el grupo B que plantea este, pro, pro, en realidad eh, propone otras interpretaciones. El grupo 2, hacia el extremo suroeste de la zona de investigación, lo ven en el mapa, eh, fue eh, registrado por la Carnegie Institution y aquí está el plano. Como pueden ver, es un plano muy típico de un centro uh, tipo real. Tiene una pirámide, hasta es un grupo E, un grupo astronómico, al norte de la, y pegado a la pirámide está el, la cancha de juego de pelota y sobre todo hay en este eh, centro una cantidad interesante de, eh, de estelas y hasta un altar también. En el grupo uh, A uh, hay uh, en total uh, cinco estelas, de las cuales dos son lisas. Una de ellas tiene una fecha 475, otra tiene otra fecha 711. La segunda cae dentro de el, la, la época de oje de Riobet. El estilo arquitectónico de Riobet se pone en marcha alrededor de 550. O sea, la primera estela es anterior al desarrollo completo de Río B. Y las, eh, los sondeos que pudimos hacer en este centro nos enseñaron que en realidad el grupo había sido construido muy tempranamente, probablemente el ciclo, en el siglo V, antes de, de, de la estela misma de 475, y que luego después fue... Visitado, eh, eh, frecuentado, pero sin eh, construcciones nuevas y sin real ocupación. Entonces, es un candidato interesante, pero muy temprano y anterior al desarrollo del estilo Riobeck. El segundo eh, sitio que nos interesa, grupo más bien, es el grupo 5. Aquí. Ya no hay este pirámide, eh, apenas hay una plaza, es más bien un patio. Sí, hay una cancha de juego de pelota y hay seis estelas. Entre ellas, hay una que lleva la fecha de 795, la otra pegada que lleva probablemente la misma fecha y otra también que lleva la fecha de, 900, de 869. Perdón. Eh, entonces, es un sitio bastante tardío y eh, donde faltan elementos eh, más para creer que fue realmente el sitio rector de toda la zona. El tercer sitio del cual voy a hablar, el tercer grupo, es uno que el proyecto de los años 2000 descubrió, es un sitio que se llama Cactún con su anexo civil. Aquí sí hay una pirámide. Eh, hay posiblemente una cancha de juego de pelota, pero que no se identificó, y de hecho hay un nuevo proyecto que trata de investigar más sobre este sitio. Hay un total de eh, siete estelas: eh, una lleva la fecha de 731, eh, la otra 795, y eh, en total, en definitiva. Eh, no sabemos muy bien eh, cómo pudo funcionar políticamente este, eh, este lugar, esta zona, ya que son tres candidatos des, con desfase cronológico, pero muchos, eh, al menos el 5 en Cartoon Civil, son contemporáneos y eso plantea problemas. En fin. La, la información eh, recabada en el proyecto nos daba elementos realmente que nos podían permitir pensar, eh, pensar en un poder real, como la Estela 5 del Grupo 2, que ven aquí a la izquierda, con su personaje de pie y al, al pie de él un cautivo, o la Estela 5 del Grupo 5. Y también, eso fue un descubrimiento de Alfonso la Cadena. Existe en esos tres sitios probablemente un mismo glifo emblema. El ejemplo más claro queda aquí a la izquierda, es en la estela 1 de Cactul, donde el último glifo nos, eh, tiene la apariencia de ser un glifo emblema totalmente eh, estándar, con eh, un nombre probable de linaje o de, eh, de, de lugar, eh, o de sitio más bien, que eh, se refiere al número 9. Bolonil tal vez podría ser el, el, el nombre que aparece en esos diferentes glifos emblemas. Ahora bien, no es porque aparecen de vez en cuando un glifo emblema que estemos, estamos frente a un, ser, un sistema real verdadero. Eh, último ejemplo que quiero poner a su consideración es el grupo B eh, de Riobeck. El grupo B no tiene nada que ver con los otros, como ven su plano aparece. Eh, son eh, palacios eh, y residencias más chiquitas, cercanas entre sí. Y en este eh, grupo B mm, excavamos la estructura eh, 6N2, donde encontramos un elemento muy interesante. Que es en particular en este 6N2, uh, una serie de tronos. Aquí les represento nada más uno de esos tronos. Había probablemente tres al inicio. Aquí es el trono norte. Hay otro trono al sur que existía todavía en el momento de la excavación, mientras que el trono uh, de la parte uh, oeste, de la, del cuarto de atrás, él había sido desmontado por los propios mayas y ya no quedaba nada de este trono, ¿no? pero sino que estaba todo para su presencia ya todavía lista. Lo que me interesa aquí es enseñarle que primero este trono tiene una fecha, esta fecha tiene un nombre de un personaje, esta fecha es de 802 de la era y lo más interesante a mi juicio es que tiene una iconografía, esta iconografía es de tipo totalmente real, son escenas que podían aparecer sobre eh, cerámica funeraria en particular, donde vemos a un personaje central con sus ayudantes. Y aquí no estamos para nada en un contexto real, es un palacio de noble, posiblemente, probablemente, pero nada eh, evoca la, la, la existencia de un personaje real. Sí, dicho de otra manera, puede haber en la zona de Riobek iconografía al estilo real en edificios que no lo son. Ahora, el contexto arqueológico para terminar que es exactamente el, el lugar donde apareció la pieza que vamos a comentar es entonces este el lugar de Saint Rico que eh, Merwin había descubierto en 1912 que se había perdido que un fotógrafo francés volvió a encontrar en los años 90 Sergio Piu y que Philippe eh, Nondedeo volvió a visitar en 2002 es en 2006 que eh, se hizo el trabajo en este sitio, que eh, era nada más un registro gráfico, se trataba de volver a levantar un plano del, del lugar, lo tienen aquí, con su palacio principal al sur, que es el edificio 1, de nuevo y cuartos, como ven, y cada, de cada lado del cuarto anterior eh, central hay dos torres, eh, dos de esas pirámides falsas que son tan eh, frecuentes en la arquitectura riobeca. Al pie de este eh, edificio 1 eh, se hizo una cala estratigráfica para tratar de tener datos sobre el fechamiento de este palacio. Y eh, aquí tienen el, la, uh, el corte eh, oeste, el perfil oeste de esta excavación. El torso que se va a comentar ahora apareció dentro del relleno de la plataforma última que antecede al SIT, al, al, a, a la estructura. Estaba en esta zona, debajo no había, ya no se conservaba piso, pero estaba totalmente escondido dentro del relleno, cubierto por, por piedras y eh, no, se había no se había movido de ninguna manera desde el momento en que se había enterrado. Lo interesante, aquí se, son fotografías de la excavación, este eh, elemento estaba boca abajo, colocado boca abajo, no tenía cabeza, la cabeza había desaparecido y la parte baja del cuerpo también. Estamos entonces frente a un elemento escultórico que se quitó de su lugar original, probablemente se quebró intencionalmente y se depositó en un relleno. Esto evoca un proceso de desacralización de la escultura, de cierta manera, y de entierro para que no aparezca junto con este elemento aparecieron otros fragmentos de estuco pero de estos elementos daniel les va a hablar más adelante y eh, terminó dando algunas pistas de interpretaciones provisionales primero Estamos, ya lo dijimos, en un contexto sociopolítico no tan claro, por eso hay un nuevo proyecto ahora encabezado por Eva Moñé, que volvió a trabajar en, en Ribeck y va a seguir trabajando en Ribeck. Falta precisar exactamente el, el contexto sociopolítico, pero provisionalmente podemos decir que al menos hay presencia de familias nobles cada uno a la cabeza de uno de esos grupos monumentales, y oh, familias eh, nobles, potentes, con conflictos, conflictos tal vez internos, conflictos tal vez entre ellos, pero tan, tal vez no tan fuerte, porque las excavaciones llevadas a cabo no, nos dieron huellas de violencia permanente. Y hay tantos grupos cercanos entre sí que debía de haber un trato entre todas esas familias. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Michelle. Es realmente ha sido interesantísima la, la presentación, el contexto en el que se encontró esta escultura y bueno ya tenemos muchas preguntas, pero eh, por lo pronto. Eh, Coral Zapata, del Centro INA Campeche, le envía saludos. Eh, Miriam Judith Gallegos, del Centro INA Tabasco, también envía un fuerte abrazo al profesor Dominique. Sofía Martínez del Campo, de Lina, también envía saludos. Eh, Euristic Value, de Santa Ana, California, también manda saludos. María Gracia Boccolini nos mira desde Italia, uh -huh. le mandamos saludos. Eh, Jair Francisco da Silva, envía saludos desde Brasil. Eh, Balam Escalante envía saludos desde Puerto Vallarta y el doctor Antonio Benavides le envía también muchos saludos. Vamos a, a continuar con nuestras presentaciones. A continuación, eh, vamos a presentar a la maestra Luisa Estraulino Mainó. Ella es restauradora egresada de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel del Castillo Negrete de del Instituto Nacional de Antropología. Es maestra de estudios mesoamericanos por la UNAM. Su tesis de licenciatura trata sobre un tratamiento novedoso para la consolidación de roca caliza con problemas de disgregación y su tesis de maestría sobre la caracterización y datación de estucos y capas pictóricas en el sitio de Xibanche en Quintana Roo y ambas tesis obtuvieron mención honorífica en los premios INA. Eh, trabaja como restauradora de base en el INAH desde 2010 con materiales arqueológicos y paleontológicos y sus intereses principales son el diagnóstico de las herencias culturales para proponer realizar intervenciones integrales que resuelvan los problemas encontrados de la mejor manera. Eh, cedemos la palabra a la maestra Luisa Estraulia. Eh, muchas gracias por la presentación y bueno, ahora voy a compartir pantalla y me dicen si se está viendo. Sí. Ahí. Ok, perfecto. Voy a hacer chiquito esto. Y bueno, eh, bueno, muchas gracias por la invitación antes que nada. Y bueno, a mí me toca hablar sobre la restauración de este maravilloso torso. Y bueno, la restauración se realizó en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y conté con la colaboración de mi colega eh, Carla Yarza, que estuvo trabajando junto conmigo esta pieza. Entonces, ¿qué hay que hacer como para el armado de este tipo de piezas? Eh, para comenzar a armar un rompecabezas, pues generalmente uno separa orillas y colores, ¿no? Y nosotras como restauradoras lo primero que tenemos que hacer es algo similar. Y para ello tenemos que observar cómo hicieron la pieza, qué materiales usaron para realizarla y cómo se utilizaron. Es decir, tenemos que observar la técnica de manufactura. Para saber estas dos cosas, hacemos uso de dos cosas fundamentales, nuestros ojos y algunas técnicas de análisis que nos dicen cosas que no podemos ver, pues, con nuestra mirada, ¿no? En este caso, lo primero que pudimos observar es que esta escultura estaba formada por morteros de cal eh, que tenían tamaños de agregados diferentes para dar volumen. Había como un enlucido muy delgado que se puede ver aquí muy bien en la cara de este felino. Eh, un estuco fino, que es el que estaba como al exterior de la pieza, eh, morteros con cargas gruesas que estaban aquí más como hacia el interior de la pieza y una piedra caliza, que es esta, como alma en la que se sostenían todos estos morteros de, de, de cal. Contamos también, eh, digo, encontramos, perdón. Eh, durante la limpieza, que la tonalidad de los ojos y la lengua del felino, que forma parte del cinturón, estaban pintados en rojo, como pueden ver aquí. No sé si se acuerdan de alguna de las fotografías que presentó Dominica anteriormente, que se veían totalmente blancos, pero esto es porque pues, tenía eh, unas capas eh, encima eh, formadas en el contexto. Y bueno, hay también una mancha tenue en el centro del torso, como negra, que pudiesen ser los restos de un pigmento negro de carbón, pero eso lo verán como más a detalle en la presentación de Daniel. Eh, además de estas observaciones, hicimos análisis para conocer su composición específica. Estos análisis arrojaron... Que la pieza estaba completamente formada por el mineral que forma a las rocas calizas. Es decir, estaba formada por carbonato de calcio y además de un 2 a un 4% de fragmentos de cuarzo, eh, según pues eh, la capa de la que estuviéramos hablando de mortero. Pero bueno, ¿cómo puede ser que esté formado de lo mismo que las rocas calizas y no sea piedra? Entonces, ahorita les voy a explicar algo del ciclo de la cal, que es bastante interesante y además es un avance tecnológico enorme que pues habían desarrollado los mayas y otras culturas mesoamericanas. Entonces, en, en el ciclo de la cal, lo primero que hay que hacer es encontrar piedras calizas de buena calidad. La buena calidad en este caso se refiere a que estén compuestas principalmente por carbonato de calcio, que esta es su fórmula química. Y, eh, o sea, tienen que tener un color blanquecino, como color crema, ya que las calizas, como rojizas, amarillas, verdosas, etc., tienen algunos otros minerales eh, que provocan la formación de una cal que no es tan buena. Y bueno, en la península de Yucatán y en Campeche abundan las calizas pues, de buena calidad que sirven para hacer una cal excelente. Después, estas rocas se colocan en un horno a más de 900 grados centígrados y esto provoca que la temperatura se transforme en cal viva, que sería esto, ¿no? Ya que... Eh, eh, pues con el calor se libera dióxido de carbono y pues nos queda eh, óxido de calcio, ¿no? que es, es la fórmula química y es lo que conocemos como cal viva. Y bueno, la cal viva sirve para, por ejemplo, desinfectar algunas cosas, por eso se pone como en, en algunos entierros, ya que pues mata algunas bacterias y las deseca porque es. El óxido de calcio es bastante inestable y entonces siempre reacciona con el agua y absorbe agua de, de donde esté, incluso de la humedad ambiental. Y justo para poderse usar como una pasta para hacer morteros, estucos, etc., debe de pasar por, eh, por hidratación, ¿no? Se le coloca agua para formar este compuesto químico que se llama, bueno, nosotros conocemos como cal hidratada o cal apagada, y su fórmula bueno su, su nombre químico es hidróxido de calcio. Y entonces esta forma una especie de pasta y se puede utilizar ya para hacer morteros muy duraderos cuando se le agregan arenas. o car eh, fragmentos de roca o arena o polvos de cosas e incluso el agua y además vuelven a absorber dióxido de carbono del ambiente formando otra vez pues el material inicial entonces bueno como pueden ver todo eh, todo esto es este pues un, un gran avance tecnológico con lo que con lo que los mayas contaban y además pues con esta técnica hicieron los morteros de nuestro torso y bueno, después de observar de qué y cómo están hechas las cosas para armar estos rompecabezas, vemos en qué estado se encuentran. Es decir, se han transformado, están degradados, tienen problemas de conservación. Y bueno, el problema evidente en esta pieza es que estaba fragmentada en varias secciones. Había seis de gran tamaño y múltiples fragmentos de menor tamaño. Estos embonaban, si no a la perfección, sí suficientemente bien para ubicarlos en su lugar justo. Eh, y bueno, pero, ay, discúlpenme. ¿Por qué se fragmentó tanto? Eh, pues encontramos a, eh, raíces que estaban creciendo adentro de los estucos, así como pequeñas marcas que pueden ver aquí que también eran marcas de raíces. Entonces las raíces de las plantas comienzan a crecer y generan presiones que rompen el objeto. Y también estas raíces excretan sustancias ácidas que ayudan como abrirse paso entre la tierra y los sedimentos, en este caso entre el, entre el estuco, y provocan un peculiar efecto por donde crecen, que consiste en disolver parte del material y este en algún momento vuelve a formar cristales. Eh, pero de forma distinta y coloración distinta. Si pueden ver, esta parte está muy pulverulenta, que es por donde pues, pasaron las raíces. Y aquí se puede ver como estos cristales que pues, no, no son la forma en, en la que cristaliza normalmente el estuco. Entonces esto ya está bastante degradado por las raíces. Además, eh, observamos también concreciones de sedimentos carbonatados que escondían parte de la superficie y la forma, así como velos salinos. Así se veía antes de la limpieza que hicimos, o sea, totalmente blanco. Eh, y bueno, después, para poder armar todo este rompecabezas, eh, se tuvieron que hacer algunas acciones de conservación antes de comenzar a unir. Primero, se limpiaron todos los fragmentos de manera manual para quitar las concreciones, sedimentos y estos velos salinos que tapaban el color de los ojos y la lengua. Después se realizó un proceso de remineralización. Este procedimiento implica el uso de una sustancia que interactúa con el carbonato de calcio que forma los estucos, volviendo a configurar como sus cristales, fortaleciendo así la estructura del mineral de los morteros de cal. Aquí en esta fotografía podemos ver cómo estaban antes del proceso que hicimos de remineralización y aquí pues cómo estaban después del proceso de remineralización. Estas fotografías se, eh, se tomaron con microscopio electrónico de barrido. Entonces pues podemos ver que a nivel muy chiquitito pues ya está como reconfigurado y más, más fuerte el material. Mm. Una vez que cada fragmento ya tuvo la resistencia para ser manipulado sin problemas, se comenzó a armar todo este rompecabezas. Para ello, algunos de los fragmentos más grandes tuvieron que ser intervenidos colocando una espiga. Cada uno de los fragmentos más grandes que se tenían que unir unos con otros eh, se tuvieron que perforar con ubicaciones muy precisas, con brocas muy delgadas y a una velocidad muy baja. Una vez hecho esto, se colocó la espiga en uno de ellos junto con adhesivo y se procedió a ensamblar la otra pieza en su lugar, como podemos ver aquí. Esta espiga tiene características especiales porque, eh, pues, es de un metal especial que va a evitar su deterioro, oxidación, etcétera, y esto va a evitar daños en el torso como a futuro. Las espigas funcionan para unir y cargar parte del peso de todos los fragmentos y además debe utilizarse un adhesivo de alto poder de carga colocado en las caras de los fragmentos a unir para adherir un fragmento con otro ya que estaban bastante pesados. Eh, ahora, los fragmentos más pequeños fueron unidos con un adhesivo natural obtenido de la proteína de la leche. Eh, porque pues esta proteína tiene la capacidad de carga necesaria para fragmentos muy pequeñitos. Por otro lado, para asegurar la correcta colocación de cada fragmento en su lugar y evitar movimientos que pudieran desacomodar y sostener cada fragmento en su lugar. Al ir armando, cada pie observó que en muchos lugares había espacios derivados de faltantes del material y que estos debían ser rellenados para fortalecer sus uniones y estabilizar los fragmentos en su lugar. Eh, para ello se utilizó un mortero de cal formulado con un volumen de cal y dos volúmenes de sascap tamizados a tamaño medio, sellar este tipo de espacios, ¿no? Este espacio de hecho estaba muy chiquito, porque había huecos muy grandes, pues que, que derivaban como pues, de la degradación del material in situ. Además, para sellar y estabilizar fisuras eh, o los pequeños espacios muy pequeñitos que quedaron después de la unión de fragmentos, también se utilizaron morteros de cal, así como para dar un acabado. Eh, adecuado y para ello se utilizaron también estos morteros de cal pero formulados con un volumen de cal y dos volúmenes de sascap camisado fino, en este caso se utilizó el polvito más fino para pues rellenar espacios más pequeños y dar acabados adecuados aquí pues el color se ve muy oscuro porque todavía el mortero no ha secado una vez terminado todo esto se observó que la parte trasera e inferior del torso tenía grandes faltantes de volumen, por lo que no se sostenía por sí misma. Para darle estabilidad y que pudiera sostenerse, se decidió reponer este volumen. Sin embargo, en vez de utilizar SASCAF como carga, utilizamos piedra POMEX, como ven aquí, eh, ya que esta al ser tan ligera ayudó a no aumentar el peso del torso de manera considerable. Y además eh, suelen formar morteros más duros, y que es una ventaja al considerar que el torso tenía que eh, pues, sostenerse sobre esta parte. Además, después se le dio un acabado con la pasta fina que usamos para lo demás, como pueden ver aquí. Esta es parte, este es el mortero hecho con pommers y este es el mortero fino que usamos para, para dar acabados. Eh, los morteros se dejaron fraguar por completo para observar que no se hicieran fisuras en ellos y cuando esto sucedía, que sucedió en muy pocos casos, se removieron y se volvieron a realizar hasta obtener rezamos homogéneos y sin cuarteaduras para asegurar pues la estabilidad y duración de nuestras intervenciones. Todas estas acciones permitieron estabilizar el torso y que este pudiera ser objeto de pues estudio y exposición y así es como cómo terminó el proceso de conservación y de restauración. Eh, como pueden ver, al secar, pues los morteros tienen una tonalidad que se integra bien con la pieza eh, y pues ya se podía manipular de manera adecuada. ¿no? Y bueno, una vez que todas estas acciones fueron concluidas, se realizó un embalaje de traslado y se utilizó una caja de plástico rígido acondicionada con una espuma rígida especial para evitar movimientos al interior y pues una tela especial para envolver la pieza y además se colocaron estas eslingas de carga en, en lugares específicos para poder eh, extraer fácilmente la pieza de su embalaje y pues es, es todo lo que concierne al proceso de conservación y pues gracias a todos por su atención muchas gracias maestra Straulino, por su presentación tenemos muchos saludos y, y, y mensajes tanto por Facebook Live como por eh, YouTube eh, Eduardo López manda muchos saludos. Nuestro querido Tomás Pérez Suárez le manda muchos saludos al doctor Michelet. Felicidades a todo el equipo de trabajo. La arqueóloga Coral Zapata mmm, tiene una pregunta para el doctor Michelet, pero vamos a dejar las preguntas al, al final. Eh, por otro lado, en Facebook Live eh, hay muchos saludos de Juan Flores Bengoa de Nuevo Laredo. Rocío Mejía envía saludos desde el oriente de la Ciudad de México. Silvia González envía saludos desde Liverpool. El arqueólogo Antonio Reyes Solís envía saludos desde Quintana Roo. Enrique G.B. envía saludos desde Campeche. Raúl Verdejo también desde Champotón. Y eh, Edgar Vidaña manda saludos desde el Valle de Yojaltún, en Champotón. Y bueno, pues vamos a, a, a cerrar nuestras presentaciones con el doctor Daniel Salazar Lama. Él comenzó trabajando en investigación y de registro gráfico de las esculturas de Tamtoc en San Luis Potosí y algunos sitios de la costa del Pacífico de Guatemala y El Salvador. Posteriormente se especializó en las tierras bajas mayas. Participando en proyectos arqueológicos y de restauración en sitios como Palenque, Toniná, Río Bec, Cocunlich, Pecán, y Balampú, entre otros. Su maestría se centró en la iconografía del friso de Balampú en Campeche, un trabajo espléndido, por cierto, y su investigación doctoral giró en torno a los programas escultóricos integrados en la arquitectura del área maya. Actualmente está realizando una investigación postdoctoral en el Laboratorio de Arqueología de las Américas de la Universidad de París I, que está centrada en la iconografía de las esculturas de estuco de la subestructura 2C de Calakmul. Eh, sus principales líneas de investigación son la iconografía, la historia del arte y la arquitectura maya, temas sobre los que ha impartido cursos y ha participado en varios congresos internacionales y encuentros de investigadores. Sus investigaciones se han publicado en revistas y libros especializados de España, Francia, México, Estados Unidos, Guatemala y Polonia. Le agradecemos a la maestra Estraulino y le damos el uso de la palabra al doctor Daniel Salazar. Eh, buenas tardes a todos. Adriana, muchas gracias por la presentación. Antes quisiera hacer, antes de comenzar, quisiera hacer un breve comentario. Eh, bueno recientemente no sé si se han enterado pero eh, bueno falleció eh, nuestro colega compañero y amigo Guillermo Bernal del centro de estudios mayas de la UNAM y eh, bueno un sensible fallecimiento y él eh, junto con la doctora maría Carmen Valverde eh, trabajaron muy de cerca conmigo en la maestría y en el doctorado y bueno, a, a, for, a manera de un pequeño y modesto homenaje, quisiera dedicarles a los dos esta, esta presentación. Eh, bueno, comienzo. Voy a compartir pantalla. Eh, ¿Se ve ya en manera de presentación? Listo. Eh, bueno, eh, eh, yo me voy a enfocar en, la, en el análisis iconográfico y algunas inferencias sobre el contexto arquitectónico de esta pieza que ya hemos eh, escuchado: dos presentaciones de Dominique y de Luisa. Eh, dos eh, preguntas van a guiar mi, mi investigación y guían el, el trabajo. Una de ellas es sobre si estas formas de representación son comunes en el área. Eh, voy a analizar de manera bastante rápida varios, varios ejemplos que se han encontrado. Y después la segunda pregunta es sobre qué se puede decir sobre la iconografía de la pieza, su significado y la integración a la fachada del edificio en el que fue encontrado. En cuanto a la primera pregunta. Es esta forma de representar personajes algo común en la región. Investigadores como David Potter, eh, Paul Gendrop y George Andrews han hecho trabajos extensos sobre la escultura de la región y todos ellos coinciden en que son elementos indispensables de eh, los programas escultóricos y decorativos de las fachadas de estos edificios, de estos grupos monumentales que nos comentaba Dominique. Y sobre todo me quiero basar en lo que ven en medio, en las observaciones de Paul Gendrop para quien las figuras modeladas en estuco eran frecuentes en las secciones superiores de las fachadas de estilo riobec esto lo vamos a ver más adelante voy a conectar con esta idea para poder entender un poco el contexto eh, el contexto en el que esta eh, escultura estaba funcionando a manera de ejemplos bueno hay muchos eh, elementos de estuco que han surgido en las excavaciones pero a manera de ejemplo les traigo estos eh, tres eh, sobre de la estructura, eh, el de la izquierda, la estructura 1 de Okolwitz, la estructura 4 de becan y recientemente la estructura 1 del grupo Sibamnak, donde vemos representaciones humanas, algunas de tamaño, bueno, de escala humana 1-1, otros que sobrepasan, otros a veces menores, pero todos son representaciones de personajes ataviados, algunos sentados, algunos de pie. Y con esto pretendo mostrar que sí era bastante común este tipo de representaciones, sobre todo vemos en estructura 1 de Oculwitz, por lo menos cuatro rostros que provienen de esa estructura o de las inmediaciones, es decir, había una multiplicidad de este tipo de, de representaciones humanas en las fachadas. Algunas de ellas todavía se conservan in situ, agradezco a eh, Antonio Benavides, quien me pasó este dibujo de su autoría y esta fotografía reciente, donde vemos una figura humana de pie sobre, una, sobre un mascarón zoomorfo en lo alto de la crestería de la estructura 1 de Okolowitz. Y vemos un personaje con características similares a las que les mostré anteriormente, todavía in situ, de pie, eh, y acompañado probablemente de uno o dos cautivos que, no sé si ven mi cursor, se encontraban en esta sección, pero que apenas se pueden ver aquí en la fotografía. Es decir, este tipo de decoraciones, como nos dice, bueno, de elementos y de programas escultóricos, fueron muy comunes, como nos dice eh, Paul Gendrop, en la parte superior, predominantemente, de las estructuras. En cuanto al segundo eje de la investigación, que se puede decir sobre la iconografía, el significado o la, o la, la representación misma de este, de este torso, voy a empezar a hablar de los rasgos formales. Primero me voy a basar en las dimensiones, luego el relieve, el color y luego vamos a entrar en la iconografía. En cuanto a las dimensiones de la pieza, tenemos que su altura total es de 54 centímetros y la altura de la base del, del hombro, perdón, la parte de la esquina del hombro, digamos, a la parte baja del cinturón son 47 centímetros. Curiosamente, esto podría parecer que es, que es poco, pero curiosamente yo mido exactamente lo mismo, porque me pude comparar con la pieza, mido exactamente lo mismo, unos pocos centímetros más, y esto me llevó a la conclusión de que se trata de una pieza que representa la figura humana a escala 1, 1. Yo mido 1,60 y ese es más o menos el promedio que se ha calculado para la población. Maya eh, prehispánica. Entonces, estamos hablando de que es una representación que muy probablemente estaba a una escala no, eh, natural. En cuanto al relieve, la fotografía que vemos en medio, vemos que es un relieve de bulto un relieve que está completamente redondeado por todas sus partes, o no sé si, bueno, esto lo podemos tratar después con Luisa, no sé si esta alma de piedra que nos estaba hablando Luisa estaba como un elemento integrado en la fachada o solamente como un sostén para articular todas las, las piezas a manera de una columna vertebral, valga la, la comparación, pero vemos que esta redondez que permite el relieve de bulto eh, permite una, reprodu, una representación bastante figurativa bastante figurativa, perdón, bastante naturalista de la pieza, donde el cuerpo humano se representa con todas sus redondeces, digamos, y esto al, ser, al tener el impacto de la, de la luz solar, pensemos que esto estaba en un exterior, eh, reproduce las, las, las formas del cuerpo con estos matices de sombra y de luz que son bastante naturales si los comparamos con la iluminación del cuerpo, del cuerpo humano. Eh, en cuanto al color, como ya nos mencionó Luisa, el color se focaliza en la, esta, esta cabeza zoomorfa que está en la parte central del cinturón y también no los comentó Luisa, en este pequeño fragmento, esta pequeña sección que está en color negro que corresponde con el ombligo. Es decir, hay una intención bastante... Perdón una intención bastante naturalista al representar el ombligo como un punto oscuro. Eh, el rojo focalizado en los ojos y en, las, en la boca de este, de este zoomorfo tal vez tenga una, eh, una intención de lograr una predominancia visual dentro de toda la composición, ya que son los únicos elementos de color de toda la escultura, es decir, todo estaba con un color claro del estuco. Eh, le voy a preguntar a Luisa si esto es una pátina, es un estuco pulido o, de, o a qué se debe, pero eh, todo era color estuco blanco, color cal, digamos. Esto contribuyó junto con el, el alto relieve, el relieve de bulto, a, eh, a, a que se generaran estos matices y estos contrastes de luz y de sombra. Esto, como lo vamos a ver hacia el final de la presentación y retomando un poco las ideas de Paul Gendrop. Tiene una función en las fachadas y en los frisos, en, la, en las partes altas de las estructuras, que son generalmente planas cuando tienen este tipo de, de esculturas. Pero no nos adelantemos, lo vamos a ver más adelante. Eh, para meternos un poco más en, en iconografía, voy a abordar primero el tema de la postura y el lenguaje corporal. Los dos ejemplos que ven eh, en el centro y a su lado derecho es un. Um, un friso recientemente descubierto en el sitio de Holmul y una estela de Copán del clásico tardío, donde vemos posturas hieráticas que están siendo dominadas a nivel compositivo por un eje isotrópico. Es decir, es un eje central que establece una eh, simetría bilateral del cuerpo, lo que está como si fuera en espejo. Lo que está del lado izquierdo es idéntico a lo que está del lado derecho. Y este tipo de composiciones isotrópicas generan que justamente el cuerpo se represente de manera hierática sin ningún tipo de movimiento sugerido. Esto implicaría que en el torso de Riebeck tuviéramos estos ejes predominantes que ven en las líneas rojas. Sin embargo, y esto es algo que también pude discutir con Luis Estraulino, sin embargo, en el torso de Riebeck ve, vemos que esto no es así. No se comporta como, por ejemplo, el, el, el personaje central del friso de Holmul, el ejemplo A, sino que tiene un ligero desvío hacia la, hacia la izquierda, nuestra izquierda, eh, del cuerpo, como si el torso estuviera ligeramente eh, virado o ligeramente inclinado hacia la izquierda. Esto posiblemente corresponde con este tipo de representaciones que vemos acá en el altar 12 de Caracol, un tanto contemporáneo a este tipo de representaciones de riobec donde el cuerpo humano está, el, el torso, precisamente, está mostrado de frente, pero sin esta postura hierática, es decir, un tanto inclinado y un tanto en interacción con otros personajes. Estas posturas corporales son generalmente desarrolladas en torno a los personajes importantes, por ejemplo, lo vemos en este dintel del área de Luzumacinta o en esta vansija polícroma del clásico eh, tardío, donde vemos personajes que están con la cabeza de perfil eh, sedentes y con el torso de frente en esta posición que rompe con el eje isotrópico para interactuar con otro tipo de personajes. Estas son posturas eh, de la realeza o de los, de los personajes de la nobleza maya. En Bec este tipo de posturas y el lenguaje eh, corporal también se, se, se exploraron. Como nos mostró Dominique Michelet, en las columnillas eh, este y oeste de la banqueta norte del edificio 6N2 de Río Beck, tenemos personajes que tienen el torso de frente, el rostro de perfil y tienen la misma postura que rompe con el eje isotrópico. Es decir, están en una postura un tanto dinámica para interactuar con otros personajes. En la estela 6, la que está a la derecha, la estela 6 del grupo 5 de Riobec, una de las pocas estelas con una iconografía muy rica recuperadas en el, eh, por, el proyecto, por el proyecto de Dominique Michelet, también vemos a un personaje ya no sedente, sino de pie, con el torso de frente, el rostro de perfil y con una postura también que rompe la, el hieratismo este eje isotrópico. Eh, bueno, esto lo voy a retomar un poco más adelante. En cuanto a la perrofernalia y los elementos iconográficos asociados, comenzamos por eh, el collar, este collar amplio eh, que abarca de hombro a hombro, que, que está conformado por estas pequeñas placas sucesivas, rectangulares, y vemos que estas placas, por ejemplo, en el dictel de Yaxchilán, que está en medio, eh, en la jamba 1 de Xcalumkin y en Estela 7 de Piedras Negras, vemos que se asocian de manera recurrente con personajes eh, que tienen elementos iconográficos del oficio castrense, es decir, que tienen elementos de guerra, por ejemplo, lanzas, escudos, este tocado teotihuacano, bueno, es del estilo teotihuacano no es un tocado teot teotihuacano, perdón, de estilo teotihuacano que es frecuentemente utilizado por los guerreros. Y aquí también vemos en la estela 7 de piedras negras que el personaje tiene una lanza, tiene un cautivo, a sus pies y tiene la serpiente de guerra también de estilo teotihuacano como tocado. Es decir, son personajes de oficio castrense que utilizan este tipo de, de collares. En Río Beck, regreso a la estela 6 del grupo 5, también tenemos este tipo de collares vinculados con personajes que se muestran en actitud de, de, de guerra. Por ejemplo, bueno, o como guerreros. Este personaje tiene también una lanza, que apenas se ve aquí, tiene un escudo, está sosteniendo un escudo y tiene un pequeño cautivo también a los pies, es decir, son estos personajes de la nobleza que se presentan como guerreros, como of oficiantes de, de militares, perdón, y eh, este collar podemos empezar a, a pensar que es parte de esta parafernalia guerrera. En cuanto al collar, eh, el perdón, el, el pectoral, es este, eh, bueno, este eh, pectoral que son bastante comunes, que son un elemento eh, ovalado o a veces alargado, central muy grande, con dos elementos en los extremos, a veces cuentas, a veces elementos como un poco más con una forma de flor, eh, eh, con una parte como achatada y amplia en el extremo, de los cuales a veces salen estos apéndices, que a veces pueden ser tres, a veces pueden ser dos. Eh, y este es un... Eh, un tipo de pectoral bastante recurrente en el área de maria, sobre todo en el clásico en el clásico tardío y eh, en la jamba 1 de Shkalon Kim vemos a este personaje que, bueno, tiene este, que ya no es pectoral, es un collar que cuelga casi hasta la altura de las piernas, pero que tiene la misma forma que vimos anteriormente o este otro personaje que lo tiene acá con estos dos pequeños elementos en los extremos ahora ¿Qué sucede con el torso de, de Seibarico. en los extremos pude encontrar lo que le señalo acá en rojo que son justamente tres aquí hay uno dos y tres y en el otro en el otro sección en el otro extremo perdón solo se conservan dos de estos elementos que son como pequeñas protuberancias que indican que había algo ahí bastante delgado porque son protuberancias eh, no muy gruesas pero que fue roto Obviamente podemos pensar que, son estes, que, que pueden ser este tipo de extensiones que, al ser muy delicadas, pues se rompieron y se perdieron en el, en, el, en, el, en el entierro que nos mostró Dominique Michelet. Así que yo considero, yo propongo que este pectoral de este personaje del torso... Eh, seguramente tenía una forma como el pectoral que está abajo, que fue encontrado en el cenote de los sacrificios de Chichen Itza y que probablemente procede de proviene de, de Palenque del, del clásico tardío. Ahora bien, ¿qué pasa con el cinturón y este elemento, este, este rostro, o son sea, morfo que está en el centro? En el dintel 6 de Yaxchilán podemos ver que es un elemento eh, también. Podemos ver este mismo elemento que se, que se ubica en la parte frontal de los, de los cinturones y es algo un tanto recurrente. No siempre se presentan eh, felinos. Aquí, bueno, podemos entender que es, que es un felino por la forma de la nariz que tiene, por este, este morro corto y achatado, y en este caso por las orejas de, de felino que tiene. A veces son figuras humanas, a veces son figuras de dioses, pero aquí podemos identificarlo como un felino. También si lo comparamos con estos ejemplos de clásico tardío, donde estos felinos se asocian de manera un tanto recurrente con elementos de sacrificio y asociados también con la, con la iconografía castrense. Por ejemplo, esta es una lanza que tiene estos tres nudos. Estos tres nudos también se vinculan con este mismo felino. Y aquí podemos ver también que hay un nudo entonces posiblemente estamos frente a algo similar este ejemplo de tonina y el ejemplo de, de clásico temprano de la estructura B4 de Cojón-Lich, tienen estos dos este elemento central flanqueado por estas esta especie de vírgulas hacia los lados y yo considero que el elemento que tienen las fauces este felino podría ser una simplificación una, no una abstracción pero una simplificación formal de este mismo componente que vemos acá. Donde aquí, por ejemplo, en el, en el, en el ejemplo de, de Cojún Lich, es, 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 es casi un pedernal lo que, es, lo que está saliendo de, de las fauces. Aquí esto está bastante simplificado en cuanto a su forma. Este tipo de felinos también se vinculan con una deidad muy específica, la deidad jaguar del inframundo, que también tiene estos elementos, que también tiene orejitas de jaguar. Estos elementos saliendo de las fauces. Estos elementos a veces se han vinculado eh, por su forma con sangre, a veces el elemento central, como les mostré, es un cuchillo, eh, y, es, y a veces coronan la parte, de las, la parte superior de las lanzas o a veces están abajo. Y esta, esta deidad, la deidad jaguar del inframundo, es en algunos contextos una, como el de Palenque, eh, sí, Palenque que está del lado derecho. Deidades asociadas a la guerra, otra vez vemos lanzas, otra vez vemos pedernales, otra vez vemos toda esta iconografía castrense. En términos generales se puede decir que el felino, como bueno, lo pudo demostrar en varias publicaciones Carmen Malverde, los gobernantes y los personajes nobles, nobles o los personajes eh, militares o que se asociaban con la guerra se vinculaban siempre, siempre con la figura del jaguar, de quien adoptaban esta ferocidad en batalla, con quien se trataban de vincular de manera recurrente, y a veces usaban partes de, de jaguar, como por ejemplo la cabeza en el, en el tocado, pieles de jaguar, eh, un felino completo en el, en el tocado de este, de este personaje en los murales de Bonampak Y yo creo que este felino en el cinturón de el, el, del personaje de Seibaricoa también responde a esta, a esta necesidad de vincularse con el jaguar. Eh, en, un, en, una, en, una, en una manera de eh, adoptar ciertos atributos del jaguar para la guerra. Todo esto es consistente con el pectoral que vimos y el collar, que también, se, también forman parte de la iconografía castrense en muchos monumentos del clásico tardío. Recientemente pude trabajar dibujando algunas estelas del palmar, en el sur de Campeche, muy cercano, entre comillas. De Río Beck y pude notar que los collares, los pectorales y algunos elementos de Jaguar, no necesariamente en el cinturón, se vinculan con personajes que están sosteniendo lanzas, sosteniendo eh, elementos de la serpiente de guerra, a veces en el tocado, y eh, sosteniendo escudos, y a veces con cautivos. Es decir, estamos dentro de un complejo iconográfico que se relaciona con los personajes militares. Entonces, ¿qué podemos empezar a.? ¿Qué son las ideas que podemos empezar a. a a tomar en consideración para este personaje representado. Eh, creo que son cuatro puntos principales. Por ejemplo, estamos hablando, el primer punto, estamos hablando de un personaje con cierto peso social por su postura corporal. Está siendo representado con el mismo eh, repertorio iconográfico, formal y de lenguaje corporal. Aquí tendría que agregar, hacer un agregado de los gobernantes y los dignatarios mayas, es decir, no solamente los gobernantes, sino todas las personas de la nobleza, de la élite maya. Por sus elementos iconográficos estamos, sin duda, creo yo, hablando de eh, un personaje de la élite local con cierta autoridad y poder. Se trata de un dignatario que por sus elementos iconográficos también está siendo connotado como eh, un personaje militar que alude por sus elementos de connotación al oficio castrense, a la guerra. Ahora bien, el segundo fragmento que nos enseñó Dominique en su presentación es un elemento, bueno, es un, es, un, es un rostro, no me atrevería a decir que es un rostro zoomorfo, pero es un rostro con este tipo de características, con esta boca un tanto particular, con estos ojos alargados, a veces con marcas de brillo. Y este tipo de personajes se, se utiliza de manera recurrente, como ven en estos ejemplos también del clásico tardío, en la su lado izquierdo, eh, que caen de la parte central de los faldellines, de los, de los faldellines o de los, o de los taparrabos, y son estos rostros que caen, a veces están rodeados por otros elementos, pero que de manera recurrente en la vestimenta de los personajes se encuentra en esta posición. Si colocamos eh, ambos elementos de estuco que aparecieron en el mismo contexto, los colocamos juntos, veremos que este rostro es un poco agrandado, digamos que es un poco eh, sobredimensionado con respecto al torso. Sin embargo, está dentro del límite, si comparamos con este, sobre todo con el ejemplo de la estela 5 de Shultung, está dentro del límite de lo que podría caber como parte de, una, de la parafernalia, ¿no? pero podría ser que no, podría ser que este elemento está, es demasiado grande y no cabe dentro de la, de la indumentaria. Eso me lleva a dos obvias interpretaciones que podríamos estar frente a fragmentos de un mismo personaje, el elemento que está en la parte inferior siendo parte del atavío del personaje eh, es, escalado uno a uno con el cuerpo humano que está en la parte superior, o que en realidad estamos frente a dos personajes, uno a escala natural, el del torso, y otro un poquito sobredimensionado, es decir, un poco más grande de la escala 1-1 comparado con el cuerpo humano. Esto no nos debe sorprender, porque ya eh, Paul Gendrop eh, había detectado la multiplicidad de personajes que pueden eh, eh, aparecer en estos programas escultóricos, por ejemplo, en la crestería de la muralla en Petén o en la, estructura uno de, la, la crecería también de la estructura 1 de Kulukbalón, en el sur de Campeche, vemos que hay varios personajes. En la de arriba, por ejemplo, en la de la muralla, vemos que hay personajes eh, que tienen 1-1, uno, uno, la escala con, le, con el cuerpo humano natural, y que hay personajes también pequeños, que comparten la composición y comparten la escena con personajes de mayor tamaño. Es decir, si tenemos dos personajes en el caso, en el contexto de Seibariko A, no sería nada extraño. En el ejemplo de abajo también vemos eh, personajes de una mayor proporción frente a personajes de una menor proporción. Es decir, si tenemos si, si en el caso de Seibariko A tenemos un personaje grande y un personaje un poquito más pequeño en cuanto a escala, no sería nada extraño. Ahora bien. Algunas observaciones sobre la posible ubicación de este torso en el plano, escultor, en el plano arquitectónico. Perdón. Este es eh, el edificio 6N1, en una, un pequeño palacio del grupo eh, P de Río Bec, y vemos estas espigas que no forman parte de la iconografía y cuya función me refiero a que no forma parte de la iconografía porque no es un elemento iconográfico que está incorporado dentro de la escena, sino que es un elemento arquitectónico que tiene una función muy específica. Y eh, gracias a Merwin y digitalizado posteriormente por Julie Patois, vemos eh, que estas espigas sostenían a personajes humanos que Merwin eh, pudo detectar, pero ya bastante deteriorados, por ejemplo, no tienen los brazos o no tienen varias eh, partes de la cabeza o del tocado, pero que son figuras humanas que están sobre estas espigas. Y de esta manera se incorporan a la iconografía de todos los programas escultóricos. Para hacernos una idea de cómo podría estar funcionando esto de espiga más personaje, eh, el detalle de la fachada zoomorfa de... La Acrópolis de Palam todavía conserva estas espigas, que, como les digo, no son parte de la iconografía, sino cuya función es solamente sostener a estos personajes de pie o sentados. Si recordamos las escenas que les mostré de Kuluk Balom o de la muralla, también vemos que los personajes están sobre las espigas. Ahora bien, estas espigas son muy frecuentes en la parte superior, como ya lo decía Gendrop, en la parte superior de eh, las fachadas principales de los edificios de estilo arquitectónico Río beck Por ejemplo, la estructura 1 de Chicaná tiene nueve eh, de estas espigas y podemos, bueno, perdón, nueve. Aquí hay tres en cada uno de estos, de estos segmentos de la fachada, pero en realidad al acercarnos vemos que son seis por cada fragmento de la fachada y podemos pensar que entonces en cada fragmento había seis personajes, es decir, seis más seis. Más seis un poco lo que ya nos mostraba eh, Gendrop en las cresterías de balón y de, y de la muralla. El ejemplo que está a la izquierda, si no me equivoco, ya me corregirá, si me estoy equivocando, me corregirá Dominique. Este, esta estructura 1 del grupo N de Río B, que es bastante parecida a la estructura donde fue encontrada, bueno, a grandes rasgos, no y lo que se puede inferir es una estructura no excavada por completo. Pero que podría tener una similitud morfológica con la, la estructura 1 del grupo N de Ríobeck, donde también vemos espigas sobre lienzos del friso bastante planos, digamos, a veces con estos pequeños nichos remetidos unos cuantos centímetros. Frente a ellos estaban estas espigas que pudieron tener a estos personajes, como el ejemplo de eh, Ekbalam que les mostré. Entonces, podemos pensar que. Eh, estos, estos edificios que ahora vemos con frisos planos estaban plagados en realidad de personajes y de figuras humanas. A veces pudieron incluir dioses, pero bueno, en realidad no lo sabemos. Ahora bien, ¿se acuerdan que les mencioné que este es un relieve de bulto, un, un, un relieve que está completamente o casi completamente modelado? Esto. Eh, al estar expuesto a la luz solar esto debió generar un contraste entre la parte plana en la parte de atrás y el elemento que sobresale visual y espacialmente hacia el frente y que se viene a un primer plano con respecto al espectador. Esto genera esto este rasgo plástico, este rasgo formal tiene una función discursiva, una función comunicativa, más bien, porque estos edificios están frente a plazas pequeñas o frente a patios, y lo que se intentaba era que el programa, eh, el, el programa escultórico fuera legible, fuera entendible a pesar de la distancia, y por eso el contraste entre elementos planos y elementos con un volumen muy acentuado. Ahora, ya para acercarnos a las, a las reflexiones finales, voy a tomar eh, las conclusiones y los, las observaciones de dos publicaciones que me parecen muy tres publicaciones que me parecen muy importantes de encabezadas por Nondedeo, Philippe Nondedeo y Julie Patois y Charlotte Arnold y Dominique Michelet sobre el contexto sociopolítico de Río y entonces poder inferir qué, qué función tenían este tipo de representaciones humanas en las fachadas. Primero tenemos que considerar, como ya nos dijo Dominique en su presentación, que los edificios principales, los que tenían este, este, estos programas escultóricos en cada grupo, pudieron ser sedes del poder local, es decir, eh, eh, palacios residenciales o palacios ceremoniales y escenográficos donde se llevaba a cabo la administración y la vivienda de los personajes que tenían autoridad a nivel local, a nivel de grupo. Muchos de estos grupos, bueno, la gran, gran mayoría de estos grupos, como nos comentó también Dominique, carecían de estelas. Podemos pensar entonces que a falta de la estela, que es un programa escultórico, perdón, un formato escultórico muy recurrido por las élites mayas y por los gobernantes mayas de los grandes centros como Tikal, como Calakmul. Eh, como otros centros del Petén Central, como Copán, por ejemplo, a falta de estas estelas en cada uno de estos grupos locales de Río Bec, eh, tenían las fachadas de sus edificios, de sus residencias, donde se administraba el poder, como estos lienzos donde se podía construir un discurso visual. Tenemos que pensar entonces que las imágenes de dignatarios concentradas en las fachadas de estas sedes de poder local podrían representar. De, y aquí retomo un poco la interpretación de la pieza, la interpretación iconográfica de la pieza. Eh, podrían representar a quienes ejercen el poder en, el, en estos grupos, o incluso podrían, al pensar en muchos personajes, en, un, en una multiplicidad de personajes, podríamos, present, podríamos pensar que se trata de la representación de los linajes de las familias poderosas, que están plasmados en, estas, en estos frisos, en la parte superior o en las cresterías o en la parte alta de las torres y que eh, estaba, es, su posición y sus rasgos formales están diseñados para que sean vistos a la distancia no solamente desde las plazas sino incluso desde otros grupos los grupos vecinos o quienes se aproximara por los caminos a estos a cada uno de estos grupos no y eh, bueno eh, cierro así mi, mi, mi intervención con esta interpretación un poco contextualizada y dejándolos con eh, una breve bibliografía que se puede consultar en caso de que alguien tiene, tenga un poco más de, de interés en este tipo de representaciones. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Salazar. Yo creo que ha sido una, una presentación muy ilustrativa y muy provocadora para llevarnos a reflexionar sobre el importantísimo papel que tuvo la, 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 la escultura integrada a la arquitectura en la región de Río Beca y en todo el área maya que pues es, es tu tema de trabajo. Sí. Tenemos algunas preguntas para. Me gusta. <laughs> Tenemos algunas preguntas para los ponentes. Coral Zapata pregunta al doctor Michelet: lo que llama elementos reales en contexto habitacional, ¿pudieran tratarse de una reutilización de los elementos en tiempos tardíos como materiales de construcción? Y pregunta si estos materiales estaban estucados. Mm, a ver si entiendo bien la pregunta. Sí. Uh... A, a mi modo de ver en realidad la historia de Riobeca a través de los datos que hemos eh, recuperado en muchos de los grupos monumentales porque nos tuvimos la oportunidad de sondear al menos y de mapear muchos de ellos eh, es que eh, fuera de los tres eh, grupos que vieron y que posiblemente representan intentos de instalación de una realeza verdadera. Eh, en los otros grupos, y, y coincido muy bien con Daniel, eh, estamos frente más bien a, a familias nobles. Pero no hay que olvidar que en realidad había una iconografía general común compartida en todo el mundo maya, donde el personaje principal fuera de los dioses, por supuesto, era el rey y, y el ancestro uh, de los linajes. Entonces, el culto a los ancestros, por supuesto, estaba compartido por todas las. Partes de la población, porciones de la población, y eh, los más importantes, eh, de las más importantes de estas familias, vamos a decir los jefes de linajes, por ejemplo, muchas veces este, tomaban prestadas imágenes de tipo real para su propia gloria. O sea que eh, cuando estamos frente a elementos que eh, muy rápidamente, demasiado rápidamente, Consideramos como reales, en realidad pueden ser de un uso noble copiando lo, lo real. Y, y en este caso, bueno, ahora para lo del estuco no estoy bien seguro de haber entendido la pregunta, pero eh, por supuesto había estuco por todas partes. Y, y podemos considerar que. Eh, en parte, en, eh, por parte en las estelas, tal vez había, eh, había seguramente pinturas, eh, pero esta pintura no sabemos muy bien si estaba sobre una ligera capa de estuco o no. A veces tenemos la impresión de que va directamente sobre la caliza, pero en otras ocasiones eh, podemos ver este, eh, algo muy, muy fino, muy delgado, como cáscara de huevo que recubre ciertas partes y encima es mucho más fácil pintar este estuco que pintar, bueno, eh, hablo con, con reserva de, de la opinión de Luisa, pero es más fácil pintar sobre estuco que sobre piedra directa, sobre piedra irregular a veces, mientras que el estuco permite tener este, eh, esta superficie eh, muy ya regular. Y sobre la cual, y si sobre todo si se hace la pintura eh, tipo al fresco, bueno, hay una adherencia bastante más fácil. Muy bien, sí, sí muy interesante. Y más preguntas de, derivados de ello. Eh, Iván Rivera felicita a Luis Estraulino por el trabajo de conservación eh, extraordinario. Enrique Fernández pregunta a Luisa si podría darles el nombre y el procedimiento de aplicación de la, del adhesivo natural lácteo que eh, utilizó en la en la presentación ah, pues se eh, utilizó caseína eh, sin embargo pues hay que saber cómo para qué lo quieren usar para poder decir cómo cómo se uh, cómo formular el adhesivo no porque no funciona para todo igual entonces, como que dar recetas no es lo más, eh, no es prudente, porque pues les puedo decir una cosa, y al final puede ser que Miguel no funciona, pero justo es porque no se puede tratar todo igual. Entonces, bueno, lo que sí es que el adhesivo que se utilizó fue caseína, y es justo la proteína de la leche. De acuerdo. Eh, el Centro INA-Querétaro, nuestros compañeros... Eh, mandan felicitaciones a los expositores, muy interesantes, saludos desde Querétaro. El doctor Antonio Benavides dice que en varias estelas de Etsna hay felinos en, en los cinturones. Eh, Laura de León Romo dice, muy interesante, excelentes ponencias y manda saludos desde los altos de Jalisco coral zapata también dice que varias estelas de etna muestran a los personajes representados con elementos muy similares en pectorales, cinturones y brazaletes, e igual en los personajes de la crestería de Hotchop en los chenes. Uh -huh. también dice que en santa rosa estampak se halló un torso con rostro polícromo muy similar al que uh -huh. se presentó aquí. Eh, y antonio benavides dice también que las cresterías también funcionaron como lienzos oficiales y como, sí. como propaganda, ¿no? Sí, eh, de hecho lo que menciona Antonio Benavides, bueno, tiene un, un muy reciente y muy buen artículo en Estudios de Cultura Maya al respecto y retoma muchas de las interpretaciones de Paul Gendrop, donde Paul Gendrop, y bueno, seguido por Philippe Nondedeo y Julie Patoa, dicen justamente esto, que las cresterías eran esta especie de formatos arquitectónico-escultóricos, o que recibían un trabajo escultórico, o estas esculturas integradas en arquitectura, idóneo para plasmar, por sus dimensiones y por su, su formato, idóneo para representar estos linajes de personajes muchos de ellos sentados eh, eh, linajes de nobles muchos de ellos sentados en trono muchos de ellos de pie interactuando con otros personajes y es muy buena la observación de eh, Antonio Benavides porque las cresterías más que los frisos se, se, se prestan mucho para esto y, y, y es cierto también que las estelas de SNA que debía haber mostrado porque son contemporáneos de Río Beca, algunas de ellas, tienen muchos elementos de felinos eh, emparentados con toda esta iconografía guerrera o de o castrense, ¿no? Muy buena observación, gracias. Uh -huh. yo, yo quisiera destacar también algo que, que ustedes han mencionado, que es el hecho de que las cresterías y todos estos elementos escultóricos integrados a la arquitectura son para ser vistos por la gente, y son para ser vistos a lo mejor de cierta distancia, ¿no? Entonces tienen que ser como mensajes muy claros eh, para ser vistos a lo mejor con diferentes niveles de interpretación. Seguramente un campesino que pasaba por ahí, pues, pues tenía como los elementos para apreciar, quizá, lo más general de ese mensaje iconográfico, y a lo mejor gente de otros niveles de, de la jerarquía maya, pues tenían eh, pues los elementos para, para ver todos estos elementos y todos estos pequeños detalles que quizá no eran accesibles para, para toda la gente. ¿no? Yo creo que todos estos elementos públicos debían haber tenido diferentes niveles de lectura por parte de diferentes espectadores. ¿no? Para, para fortalecer tu, tu punto. Eh, traigo a colación la fachada principal de la estructura 2 de, de chicanas perdón donde tenemos una iconografía digamos bastante sencilla sobre este mascarón gigantesco de, de la montaña con todos los elementos de cascada de, incluso con elementos acuáticos con los elementos de montaña hasta arriba con plagado de, de, de espigas que también debieron tener representaciones de figuras humanas pero que la dedicación de la casa está en texto, a los lados y estaba pintado. Es decir, estaba pintado porque hay distintos niveles de discurso. Quien se puede acercar a esta casa puede leer. Quien tiene que verlo desde lejos ve solamente la iconografía, que además tiene un relieve muy profundo y que con un contraste de luz esto se ve desde una distancia bárbara, ¿no? No así la escritura. La escritura te tienes que acercar. Entonces, ¿sabes? ahí hay un doble. Claro, y además saber leer. Entonces, los personajes de élite, las élites educadas que podían acercarse a esto, podían tener otro nivel de interpretación, otro nivel de lectura de la información visual. Mientras que los que se quedaban atrás se quedaban con la pura iconografía. Que a todo esto, a manera de repetición y de repetir constantemente, es algo ya aprendido, ¿no? Bueno, probablemente claro. estamos haciendo inferencias. Esto me lleva también a preguntar un poco. Eh conociendo los problemas de conservación que hay en el sur de Campeche, de todos los elementos de estupo y cómo los restauradores y las restauradoras batallan todo el tiempo. Luisa, ¿cuánto crees que, que pudo haber estado expuesta esta escultura? Me parece que está muy bien conservada para haber estado a la intemperie muchos años, ¿no? Quizá unos 15, 20 años. Es difícil de decirlo. Eh... Ajá, pues es, es difícil decirlo. Lo que sí te puedo eh, responder es que varias, o sea, la mayoría de los procesos de degradación que tiene la escultura no son tanto por la intemperie, porque se verían distintos, o sea, se verían como, como pequeñas cuevitas en la superficie, ¿no? Formadas como por la disolución de la cal, por la lluvia o cosas así que no se ven más bien los problemas vienen ya de cuando estuvieron enterradas las raíces pues toda el agua que se percola etcétera entonces pues o era o no es, no estuvo así como decenas y muchas decenas de años ahí expuesta o tenían un gran mantenimiento y no estaba directo expuesto a la lluvia pues es que hay, es difícil contestar eso, porque más bien, como no sabemos ni la ubicación exacta ni nada, es complicado. Bien. Bueno, sí, vamos a. Uh, si sí, puedo sí, agregar sí. nada más que uh, no en escultura, pero uh, en techos, en techos estucados, que uh, pudimos este, uh, estudiar de, de cerca fragmentos de techo del edificio a de riovec, en particular, recuperamos fragmentos eh, que eh, realmente representan la totalidad de la parte superior del techo estucado y eh, eso, en particular, en la sección oeste del, del edificio, hemos podido contar hasta siete capas superpuestas de, de estuco para impermeabilizar, o sea, que se daba a todos los elementos de estuco un mantenimiento tremendo, o sea, que posiblemente más en los techos, pero en las esculturas también, ¿no? y, y estoy de acuerdo con, con Luisa 100% de que la, la degradación de esta pieza fue más bien después de su entierro que eh, al aire. Claro. Sí, claro, pero bueno, es, es importante esto que señalas, el tema del mantenimiento mientras los edificios estuvieron en uso, sí. que es algo que pocas veces tomamos en cuenta. En la costa oriental de Quintana Roo es, es clarísimo cómo hay muchísimas capas de estuco con diferentes colores y con diferentes elementos mm. a lo largo del tiempo, ¿no? Es algo, algo interesante y algo que tomar en cuenta. Eh, nuestro compañero Eduardo López Calzada, del director del Centro INA-Yucatán, también fel felicidades a todos. Y, y David McClillan, Dice, pregunta: ¿Qué otros estilos arquitectónicos mayas tienen influencia en la región río Bueno, podemos este, contestar eh, de manera sencilla: de que eh, antes de los años 550 eh, son momentos en que en el estilo arquitectónico decorativo río todavía no existe, pero sí hay población. Y hay población en la zona que construye edificios grandes. El grupo 2, por ejemplo, con su, uh, su grupo E, uh, es totalmente de esta. Entonces, en el clásico temprano y en el preclásico también, el estilo que domina en la zona de Río que es un estilo tipo petén, muy ligado a lo que, que existe un poquito más al sur. Y uh, después, uh, ahí es. Este... Y un compañero que está ahora trabajando su tesis de doctorado sobre las conexiones entre Riobec y la zona inmediatamente al norte que es Chenes, y, y precisamente en la decoración está eh, acercándose a las conexiones entre las dos zonas a partir del momento que aparece el estilo Riobec eh, y, y un poquito, o sea, al mismo tiempo un poquito después el estilo Chenes, las dos zonas van eh, muy eh, cercanas la una de la otra y se copian probablemente y hay cosas que aparecen en Chenes que vienen de Beck y la inversa, ¿no? Entonces eso se puede eh, en términos muy generales decir. Ahora lo, tal vez lo más interesante de todo y tal vez a eso iba la pregunta es que Ríovec difunde su estilo a partir de cierto momento. Durante los eh, primeros eh, tiempos, Riobek queda bien aislado, queda aislado a nivel cerámico, eh, no, no se ve influencia de Riobek muy fuera, pero cuando vas avanzando el tiempo, y en particular después de la caída de Calakmul, que fue el problema grande para la gente de esta zona, eh, sí, Río Vec ya tiene libertad y se puede expandir y hay muchos elementos de Río Vec, eso está muy conocido, muy afuera, tanto al oeste como a, al este. Claro, sí, hay que recordar que en algún artículo tuyo tú mencionas que realmente a lo mejor Calakmul no, no se habría interesado en dominar directamente la región Río Vec por la por la atomización de, de, del poder y que les habría sido demasiado complicado intentar una campaña de conquista ¿no? hacia, sí. hacia la región y prefirió unirse hacia otras regiones. Sí, que tenían este, posibilidad de expansión eh, de cierta manera más fácil. Exacto. Muy bien. El mismo David McClellan pregunta que si la presencia de torsos de estas proporciones también es frecuente en otros estilos arquitectónicos mayas. Bueno, creo que Daniela... Hablado ya sobre esto. Daniel, no sé si quisieras agregar algo más. Sí, eh, sí existen. Existen, eh, como Dominique menciona, en el área Chenes. Eh, por ejemplo, tenemos Hochop como un, un muy buen ejemplo de esto. Y eh, sobre todo también en, la, en las fachadas arquitectónicas de, eh, del PUC. Algunas de ellas tuvieron este tipo de elementos, aunque. Por lo general, en el, en el PUC se usaba más un poco más la piedra que eh, el estuco para este tipo de representaciones. Hay una, un artículo muy bueno de Virginia Miller, donde eh, detecta muchos de estos elementos de representaciones humanas en, en, la no, en la sección norte de la península de Yucatán y se centra en el área PUC y posteriormente ya va tocando otros, otros ejemplos. Bueno, les mostré la... La, la fachada zoomorfa de la Acrópolis de Ekbalam, donde todavía están estos, estos personajes in situ, y son bastante similares en cuanto a su composición al de, al de Rigovec, al, al, al estilo Rigovec. Uh -huh, exacto. Coral Zapata dice que, que haya sido más temprano quizá, reutilizado en tiempos tardíos usando el estuco para cubrir lo representado. Bueno, la reutilización de espacios es, es algo muy común, ¿no? Bueno, luego Sergio Pre Trejo pregunta a Luisa, supongo, si el color es fresco o mezzo fresco. Mm -hmm. eh, me gustaría saber qué entiende por mezzofresco pero bueno, en este caso es muy probable que esté al fresco. De ahí no tomamos muestra alguna porque estando tan en buen estado de conservación pues no quisimos como tomar muestras de ahí, porque cada muestra que tomas pues deja problemas alrededor, ¿no? Que después pueden ser eh, dificultosas. Pero eh, según lo que vimos, es el, los, las técnicas que no son esencialmente al fresco suelen desprenderse como en capitas. Y esto pues no era el caso del color rojo ni en los ojos ni en la lengua. Entonces es muy posible que sea un fresco. Muy bien. El mismo David McClellan pregunta que cómo fue posible que Nekbalam, que tiene una temporalidad distinta, pudo estar influenciada por elementos como las espigas de Riobek. ¿Y qué bibliografía recomiendan sobre la región? Bueno, Daniel puso al final de su presentación um, una diapositiva sobre sobre bibliografía. Bueno, pues Ekbala no está tan lejos de, cronológicamente de Río Verde, no. ¿no? No, y tenemos que pensar también que, como dijo eh, también Dominique, entre el sur de la península y el norte de la península hay constantes intercambios de ideas, de manufacturas, de técnicas constructivas, técnicas decorativas y eh, no es eh, porque la pregunta dice cómo es posible que se utilicen las espigas en realidad yo no veo eh, que yo no veo por qué tendría que ser imposible estamos hablando de un rasgo constructivo con una finalidad muy específica y que al probar su efectividad en un contexto perfectamente puede migrar a otro o ser retomado por otro en otro contexto cultural para los intercambios en cuanto a estilos de, no decorativos, estilos artísticos, plásticos, formales, iconográficos, incluso, bueno, no estilos, tendencias iconográficas de representación, hay una tesis muy buena, muy recomendable, de 2016, si no me equivoco, de Marlene Lundi, donde habla justamente de la estructura. De la fachada zoomorfa de eh, la Acrópolis de Kvalam y habla de todas las influencias estilísticas que esta pudo recibir. Si bien es un tanto tardía si lo comparamos con Chenes o lo que estaba ocurriendo en la zona Río Beck, ella habla de que es una perfecta concreción de todos estos estilos que migran del sur hacia el norte. Entonces es muy recomendable y es, es, es de una lectura muy fácil, así que podría, podría consultarla. Excelente. Eh, Joaquín Arturo Gutiérrez, novelo de la Asociación de Guías de Turistas Payambe de Campeche. Felicita a todos por la iniciativa de este conversatorio. Eh, Tomás Pérez Suárez, felicidades, estimado Daniel, un estupendo análisis. René Susán pregunta si existen evidencias de cambio o reposición de los personajes representados en las cresterías o en las fachadas de los templos. Posición. Eso sería muy interesante, pero no sé, Dominique, si tú has encontrado algo, algo que se pueda interpretar así. En la zona de Riovec misma tenemos casos, no muchos, pero debe de haber existido más, de eh, varias versiones de decoración a nivel de crestería. Eh, no son este, piezas extensas, sino eh, decoraciones en relieve directamente sobre las piedras de la crestería. Pero hay men, al menos este, uno de los grupos monumentales que tiene dos versiones eh, de la decoración de estuco sobre crestería, ya, ya modeladas directamente sobre eh, el armazón de piedra. Eh, y lo pudimos ver porque se ha degradado la parte de final, la, la terminal, y aparece la parte eh, inicial wow. por debajo. Eh, pero bueno, en caso de remodelación, muchas veces, si se conserva la última, no hay acceso a otra ¿Sí? anterior, ¿no? Eh, solamente cuando hay reemplazo de, de un edificio por otro, recubrimiento de un antiguo por un otro, en este caso sí podemos ver varias versiones. Ahora, el, eh, eh, no, no hay que descartar la posibilidad de que algunas decoraciones eh, en un edificio dado en un momento haya sido este, recuperada. Uh, para, por uh, gente de otro edificio para decorar su propio edificio en este en este caso ¿no? Uh, no. son pro, bueno son procesos relativamente plausibles, ¿no? plausibles sí el caso de la iglesia en Chichen Itza puede ser un Exacto. buen ejemplo de cómo Exacto. los elementos de una estructura antigua se utilizaron para crear una, una nueva decoración bueno de Ibal Bastidas perdón eh, Felicita a Daniel eh, por sus conocimientos, felicitaciones a la ponencia y todos los invitados al conversatorio. Nuestro pasado de grandes raíces eh, culturales siempre será un enigma infinito de escrutar. Lorraine Williams, eh, de la Universidad de Campeche, muchas felicidades a los colegas por sus presentaciones, aportan datos novedosos para ir aclarando la naturaleza sociopolítica y comunitaria del área Río Bec, y Tomás Pérez dice que programas iconográficos con personajes modelados en estuco también son frecuentes en frisos y cresterías de Palenque y de Yaxilán. Y Pues en realidad este tipo de representaciones eh, son comunes en, en todo el área maya. Eh, en Tonina, si bien no, son, no es común representar en estuco a los, a los gobernantes, en las, en las fachadas, sí tenemos una multiplicidad de cautivos tremenda, sobre todo en los cuerpos superiores de esta, de esta, constru, de esta gran acrópolis, digamos. Eh, como Tomás, eh, bueno, también le envío un saludo a Tomás. Eh, como Tomás muy bien menciona, eh, Palenque es un muy buen ejemplo de, esta, de este tipo de elementos escultóricos. Eh, bueno, el templo 33 de, de Yachilán con este personaje al centro, monumental en sus dimensiones, también es un, es un gran ejemplo. La crestería del B4 de cojunlich que viene desde el, el clásico temprano. Incluso habría que pensar en los mascarones de mascarones arquitectónicos del preclásico tardío, que son pocos, los que representan figuras humanas, pero existen. Por ejemplo, en la plataforma eh, en una de las plataformas sobre la estructura 1 del tigre que estuvo eh, mostrando ernesto vargas hace unos días en un, en un encuentro muy muy bonito eh, que viene desde el 400 300 antes de cristo es decir tienen una, una profundidad histórica este tipo de representaciones muy importantes y que se va adaptando al, a lo largo del tiempo ¿no? claro Bien, bueno, Carlos Valencia manda saludos desde la alcaldía de Tlalpa, nuestra querida Marta Latapí, saludos desde la Ciudad de México, Juan Flores Bengua, dice que excelentes presentaciones, Elvin Giovanni Cámara Pérez, felicidades a todos los ponentes, Neyfi Gutiérrez también felicita. Juan Flores pregunta, estas figuras vendrían a ser una especie de panteón político de gobernantes para recordar a la comunidad su pasado y el por qué hoy o en ese momento los gobernaba el jefe en turno. Bueno, pues la, la, las genealogías eh, de los gobernantes siempre fueron un factor súper importante sí. para validar el poder real, ¿no? O el poder de los sí. gobernantes locales. Eh, Celia Herrera, excelentes presentaciones de los tres ponentes. Y creo que ya terminamos con las preguntas. No sé si ustedes quisieran agregar algo más antes de cerrar. Yo solo una pregunta, eh, algo que comenté a Luisa. Si esta, eh, tú llamaste alma de piedra, si esta alma de piedra eh, tiene algún elemento que pueda inferirse que estuvo adherido a la superficie arquitectónica o solamente es como una, una especie de sostén para todo el estuco. En este caso... Al parecer solo era como sostén para el resto de estuco porque queda como muy. O sea, tienes como por atrás de, de sí. la pieza, se ve como part, o sea, la parte de atrás del alma y justo el estuco llega como. Pues just, justo al nivel. Entonces no es que haya estado más salida no la piedra okay. y que con eso se empotrara algún lugar. Entonces yo no me atrevería a decir que se usaba para encontrarlo, sino nada más en este caso, y pues solo en, en el torso, ¿no? Porque tampoco conocemos ni los brazos, ni las piernas, uh -huh. ni la cabeza, ni nada. El torso, esa, esa alma sí si solo estaba para sostener el... Ok. Pues sí, todo... es algo... como es muy masivo, sí necesitaba algo como en medio, ¿no? Para, para claro. sostenerlo todo. Pero eso no significa que el resto de la escultura no haya tenido algún elemento de anclaje. Ok, ok. Pero en este caso, esa piedra que mostraste no lo es. Ok. Muy bien. Pues antes de terminar, yo solamente quisiera destacar la importancia del trabajo interdisciplinario y el trabajo interinstitucional para pues dar como resultado pues la excelente investigación que nos han presentado nuestros invitados del día de hoy, ha habido una enorme cantidad de información solamente de una escultura. Así que pues imagínense el potencial de investigación que hay todavía en la región Río Bec y en general en el sur de Campeche. Yo creo que es muy importante continuar con estos foros de pues de divulgación de los resultados para plantearnos más preguntas y nuevos temas de investigación. Ya mencionó el doctor Michelet que el proyecto Riobec va a continuar ahora con Eva Lemonier. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto, de verdad. Agradecemos mucho a los tres su presencia el día de hoy. Hemos aprendido mucho y pues hemos pasado un rato muy agradable aprendiendo un poquito más de la, de la región Riobec. Uh, quiero agradecer, por supuesto, a... Uh, a, a Ulises Leiva, el director de medios de comunicación del INA, que siempre apoya nuestros proyectos de divulgación. Por supuesto, a Ana Galicia, directora de INA TV, que siempre nos apoya también. A Ana Luisa López, que ha estado muy al pendiente aquí de la transmisión. A nuestro equipo del centro INA Campeche, al área de información, con Patricia Figueroa, con, con Ariel, con Iván, nuestros, nuestro apoyo técnico. Y de verdad, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y muy especialmente del Centro INA Campeche, les agradezco mucho su participación y a todos nuestros eh, escuchas y la gente que nos estuvo viendo el día de hoy, tanto en Francia como en México y en otros países, de verdad les agradecemos mucho y esperamos que nos acompañen en próximas transmisiones eh, de, de encuentros académicos. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. 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 Luego. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias a todos ya ya dejamos de grabar no ya ok pues gracias a ti adriana por por la invitación y por la organización de todo